Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto saludarlos el día de hoy. Estamos nuevamente aquí en una sesión de Go, Ciencia, Juego, Estrategia. Y pues tenemos el placer de acompañar a Rebeca Peña, estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias e líder de instructores del taller de Go de la UNAM. Muchas gracias, Rebe, por acompañarnos nuevamente. Y Gracias, pues Emily. bueno, su servidor, Emil García, matemático por la Facultad de Ciencias también. Un placer estar con ustedes en esta noche de transmisión. El día de hoy les vamos a estar hablando acerca de los yosekis. Yoseki es un término japonés. Recordemos que fueron los japoneses los que trajeron esta disciplina a Occidente, América y Europa. Y por eso muchos de los términos que utilizamos son japoneses. De hecho, Go es un término japonés. Y bueno, los yoseki son secuencias de juego en las esquinas. Entonces, ustedes les voy a dar una pequeña definición de lo que es un yoseki. Un yoseki es un patrón de juego en las esquinas en donde cada jugador va a obtener cierta ganancia o beneficio, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a estar viendo en la transmisión del día de hoy son varios ejemplos de yosekis. Realmente hay, no quiero decir una infinidad, porque no hay nada en este mundo es infinito, pero realmente hay una gran cantidad de yosekis. Hay yosekis antiguos, hay yosekis modernos y hay yosekis contemporáneos, que digamos es, los yosekis contemporáneos son los que vinieron con la inteligencia artificial. En algún momento hablamos un poco de ellos. Y vamos a estar mostrándoles varios ejemplos sobre estos yosekis en la transmisión del día de hoy. Y vamos a mostrarles algunos yosekis muy sencillos, como los que les va a enseñar ahorita Rebe. Y vamos a ir subiendo de complejidad poco a poquito hasta llegar a yosekis realmente más complicados, que son, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de jugadas son las que hacemos, porque una jugada en falso en una de estas secuencias y puede ser desastroso para, digamos, la guerra a nivel local, pero también puede afectar a nivel global todo lo que se desarrolle en el tablero. Y para empezar, Rebe preparó ciertos yosekis para ustedes. Entonces le voy a dar a ella la palabra y yo de mi parte dejo de presentar por un momento para que Rebe presente su pantalla y ella pueda mostrarnos los yosekis que preparó para nosotros esta noche. Gracias, Emil, y gracias a todos los que nos acompañan hoy. Como bien dice Emil, yo les voy a mostrar unas secuencias de yosekis. Como bien lo dice Emil, son un poco de este tipo de patrones que se hacen de jugadas, donde normalmente ambos quedan con cierto beneficio. Algo que es necesario tener en los yosekis es que están muy bien estudiados y es algo muy bueno, de hecho, que yo debería hacer más. Pero no es una regla absoluta. Siempre va a depender del momento, el entorno y cómo están jugando. Entonces, es en parte una guía para cómo pueden ir acoplando su juego a ciertas jugadas, pero no es una guía definitiva para todo. Siempre tienen que tener en cuenta de cómo va a estar su juego y pues también ustedes ir viendo variaciones. Hay yosekis más viejos y yosekis más nuevos que se dieron con toda la revolución de la inteligencia artificial, que mismo ya nos habló un poco Emil en otra transmisión. Entonces yo les voy a presentar un poco. Emil, ¿me confirmas que ya está la pantalla? Se ve perfecto, Rebe. Muy bien. Sigamos. Entonces, vamos a empezar aquí con el patrón normal de las cuatro piedras en una esquina. Si ven algo distinto de este inicio, es que ahora están como cruzadas, no de un solo lado. Esto ahorita no lo vamos a profundizar más, sino nos vamos a concentrar en cada uno de los yosekis que vamos a ver. Vamos a ver primero tres en este tipo de formato, con estas piedras. Entonces, en este caso, vemos que la piedra derecha de la esquina superior izquierda, la piedra blanca, no está en el Hoshu, no está en el punto 4-4, se encuentra en la posición 4-5. Esto le da pie a negro para poder dar una invasión o dar más hacia la esquina para tratar de robarla hacia blanco. Entonces la secuencia se va siguiendo un poco aquí.
Cuando Blanco hace este tipo de golpe hacia la piedra negra, es para evitar que avance más y se haga más fuerte, darle cierta restricción. Entonces, aquí negro tienen que pensar cómo le tendría que ir contestando. Puede contestar hacia acá arriba, pero realmente en el punto de D16 no está ganando mucho más y no está reforzando realmente. Mientras sigue algo, digamos, peligroso al corte que está haciendo blanco. Porque si sigue aquí, blanco puede aún así irlo cerrando para que ya no tome la esquina y se encuentre en una posición vulnerable. Entonces, negro realiza un jane para poder poner presión a la piedra blanca. Y aquí tienen, como la piedra blanca recibió un golpe de nuevo de la piedra negra, es necesario que juegue un poco sólido para mantener la posición que tiene. Si ven aquí, ya se ve un poco de qué lado está agarrando cada uno de los grupos de piedras. Negro está quedándose con la parte superior y blanco está viendo hacia la parte lateral. Esto precisamente porque puede intentar hacer jugar ciertas formas, jugar más hacia desarrollarse hacia arriba, pero va a ser más complicado ya que va a ser una lucha, digamos, muy agresiva. Cuando con el intercambio de jugadas, él está intercambiando la esquina por la influencia que se da de la otra piedra. Entonces, blanco juega sólido, viéndose hacia abajo. Entonces, blanco tiene la influencia hacia toda la orilla y negro la va a desarrollar hacia arriba. Entonces, la puede desarrollar bien de esta manera. Esta es, comúnmente se le dice boca de gato, boca de tigre, algo así. Pero es una posición que le permite avanzar de lado sin que tenga cortes muy peligrosos de los cuales no se pueda defender. Posteriormente, blanco ya decide extenderse más y algo que, por ejemplo, aquí, que yo tengo un juego mucho más abierto y un poco más agresivo, había hecho en el momento que discutí esto con Emil, fue realizar esta jugada muy arriba. Por ejemplo, en este caso muy abajo. ¿Por qué? Porque aquí todavía queda en este punto algo abierta y sigue siendo despegándose bastante del grupo blanco que tengo aquí. Entonces, aunque no es una mala jugada porque no tengo piedras negras acá, no es una jugada tan sólida como la jugada que se realiza en el yo sé que te aquí está mostrando en C11, porque aquí al tener en tercera línea ya va cerrando un poco el territorio. Siempre hay que recordar, la primera línea va a ser todo el borde, la segunda la que es dentro y la tercera otra dentro. Cuando tú ves el tablero de Go, tú no ves contando las líneas hacia un solo lado, va a ser desde afuera hacia adentro, porque siguen siendo un mismo campo en cada lugar que estés jugando. Entonces, que le decimos que esta es la tercera, ya termina cerrando mucho el territorio de blanco. Y en este caso, negro necesita colocar una piedra más para confirmar su influencia hacia el lado derecho. Hasta este punto ya acaba el yoseki. Los yosekis es un poco difícil de decir exactamente cuándo acaban, pero son jugadas muy pocas que colocan a ambos jugadores en una posición bastante beneficiosa. A veces tiene aún un poco más de ventaja hacia uno de los colores, pero es una serie de posiciones que realmente no roban mucho. Entonces vamos a ir con otro. En este caso va a ser un ataque a la piedra negra. Esta piedra sí se encuentra en un hoshu, en el punto 4-4. Entonces, la aproximación la hace con un kakari, que lo hemos visto en otras secciones previamente, donde si ven es como esta diagonal en un espacio para evitar que el color negro realice un shimari. Entonces, en esta posición, blanco está luchando por la parte lateral derecha, pero la de abajo. La de arriba la sigue dejando, digamos, hacia negro. Aquí negro refuerza con un shimari hacia el otro lado, porque no sería, es muy agresivo ya cuando responde al mismo lado hacia
que esta piedra blanca. Entonces aquí se extiende, pero es una jugada bastante fuerte. Ya se los he dicho por lo del Chimari. Entonces aquí blanco tiene que ver cuál va a ser el ataque. Porque no puede atacar directamente hasta acá las de negras, porque inmediatamente podría ser separada por las blancas. Entonces, aunque aquí puede llegar a quedarse con un poco de la esquina, no queda en una posición tan bien. Entonces, si coloca en el punto de ese 16, que si ven, la jugada fue en la tercera línea, en este caso R, tercera lateral hacia adentro, para ir cerrando territorio, lo va jugando en la segunda línea. Entonces, negro ahora necesita defender para que blanco no avance más. Porque si blanco toma el punto de acá, ya se quedó toda la orilla. Y esos son muchísimos puntos. Entonces, negro necesita tapar. Si ven, tapa en el punto 3-3. 1, 2, 3, que es un punto territorial. Aquí no le convendría tapar del todo en esta línea. Porque aunque hiciera varias cosas aquí, se ve dividido. Si es en este ejemplo, pueden hacerle una tarea en segunda línea que simplemente no le conviene. Entonces, negro tiene que forzosamente, bueno, tapar ese punto para poder conservar todo el lado de la esquina hacia acá. Entonces, blanco desarrolla su influencia hacia abajo y si ven es un número parecido de jugadas, son 3 de negro y 3 de blanco hacia abajo. Y los dos ya quedaron en una posición bastante beneficiosa para ambos. Ok. Aquí en este tengo nada más otro más. En esta posición de piedras. Como ven, esta blanca también se encuentra en el Hoshu. Entonces, negro en este caso hace una aproximación. ¿Qué es cosa de ver aquí? La aproximación la hace desde el grupo negro que tiene. En este caso, se puede ver así. Y no hay ningún problema, pero si en todo caso la negra y la blanca estuvieran volteadas, siempre la aproximación la va a hacer desde su grupo fuerte de negro para tratar de fortalecerse. Entonces, en este punto, blanco tiene que defender. ¿Cómo piensan que pueden defender? Si defiende hacia este lado, realmente todavía le está dando chance que negro se meta. Y algo que, por ejemplo, pueden ir destacando en todas estas jugadas que hemos visto, es que las jugadas casi siempre son en tercera, segunda o cuarta línea. No suben más allá. ¿Por qué? Porque son para definir un poco de cómo se está distribuyendo el territorio y no para enfrescarse hacia más peleas. Por lo menos las secciones que van a estar viendo conmigo. Entonces aquí blanco va a dar un golpe directo. Sí, cuando les golpeen una piedra tienen que jugar sólido. Entonces, no es jugar a un jane aquí porque queda en mala posición. Hacia abajo puede cerrar, pero todavía puede haber cierto punto de influencia o corte que te puede hacer. Entonces, juega sólido hacia arriba para ir haciendo como una pared. Y blanco tiene que responder. Blanco en este caso tiene que responder de esta manera. ¿Por qué llega a responder aquí en este Yoseki? Porque quiere la influencia hacia acá. Es algo importante que nunca deben de olvidar cuál es el territorio por el que están peleando. A blanco puede querer muchas cosas, pero si juega, digamos, hacia acá, es solo la esquina. No está obteniendo más territorio ni está teniendo influencia más hacia arriba. Entonces, aunque está asegurando territorio, no es una jugada que realmente le aporte más. Esta jugada es un salto que es común hacer en este punto, porque se considera que estas piedras ya son muy difíciles que las dividen. Y también le da cierta influencia hacia arriba para que se pueda acomodar, sin tener que meterse en peleas con el negro. Negro aquí nada se asegura su territorio, en este caso sí toma el Hoshu de abajo. ¿Por qué? Porque está la cercanía entre sus piedras. Entonces, en este punto ya vimos 3 yosekis. Como ven, fueron secuencias muy cortas, que fueron a lo mucho de unas 5 o 6 jugadas, y se realizaron de la línea 4 para abajo. Entonces, ahora vamos a ver con otra formación de piedras. Para eso, el acomodo es un poco distinto.
cada una de las piedras. Si ven, esta está en la posición 3, 3, 4. El contrario del anterior que habíamos visto acá arriba es distinto y todas las demás se encuentran en Honshu. También hay más estudios para las distintas posiciones que se pueden llegar en el tablero dependiendo de cómo se haya tirado una primero. Entonces vamos a ver otras variaciones. Ahora tenemos este ataque. Como vieron, es el Kakari, el negro ataca con un Kakari a la piedra blanca y esta tiene que defender. Pero como vieron, la anterior vez defendió con un golpe. Ahora puede defenderlo poniendo presión hacia arriba. Si ven, es una posición muy parecida al último que vimos, pero es más cercana y en vez de responder con un golpe, responde presionando la piedra negra hacia arriba. Entonces negro va a bloquear. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que busca negro no es quedarse con la parte de abajo. Si uno puede jugar, puede pensar que a lo mejor meterse más hacia acá podría ser algo factible. Pero no estás buscando tener esa esquina. Lo que está buscando negro es con la piedra que tiene en la parte izquierda, cerrar territorio con las que vaya colocando del lado derecho. Entonces va a ir formando de esta manera con un Hane. Entonces en este abrazo, blanco, como sigue siendo un golpe directo, va a jugar sólido. Entonces, negro va a extender. ¿Por qué? Porque ya paró a blanco. Ya no se está yendo más hacia allá. Y tiene, digamos, este punto cerrado para seguir jugando. Entonces, como blanco, ¿cómo pensaría responder aquí? Por ejemplo, yo en este, por instinto, por querer tirar nada más, respondería en F4. ¿Por qué? Para juntar en esta forma de L. O también pensé en un momento en N3. Pero esas no son tan fuertes para que yo termine con una posición adecuada para territorio. En este caso, si yo juego en N3, yo me veo en una posición poco favorable, porque aquí ya se ve que yo estoy entre las negras. Entonces ya no es muy positivo en parte lo que llega a ser. Ya no es tan fuerte lo que pueda llegar a ser aquí. Porque el corte, por ejemplo, este da un pie de escalera y este es un triángulo vacío. Entonces aquí yo ya no me veo muy fuerte, por así decirlo. A pesar de lo que se continúe, yo normalmente esto lo voy a ir perdiendo. Entonces no es la respuesta hacer este tipo de corte. Y menos cuando tú estás haciendo un yoseki, porque el chiste no es meterse tanto en esa pelea, sino que tú seas fuerte. Entonces, si juegas acá, sigue siendo algo muy pequeño, parecido a lo que habíamos visto antes, que no está terminando de cerrar territorio. Generalmente estos puntos se tardan más en cerrar porque no están delimitando tanto territorio como uno podría tener con otras jugadas. En este caso se realiza una pared para mantener conectadas las blancas y evitar que las negras avancen más. Negro entonces puede desistir de avanzar y entonces cubre el lado izquierdo para fortalecer. Y blanco va y fortalece el lado derecho. Si hubiera una blanca en la parte de aquí superior derecha, es posible que blanco tuviera más el chance de jugar hacia arriba. Jugar en una posición más parecida al Hoshu, porque ya tiene cierta unidad. En este punto, como está cruzado, tiene que ir defendiendo ser un territorio mucho más sólido. Muy bien, ese es el primero. Vamos a ver otros dos. Entonces, aquí está. Va a hacerle la de ataque. Si ven, muchos de estos son ataques con Kakaris y Shimaris hacia las piedras que están en los Hoshu. Entonces, con Emil es muy seguro que ya vean otros resultados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos igual una aproximación. En este caso, se realiza un pinceo, que es distinto al golpe directo que vimos o el presionar por arriba. Este tipo de pinza se dice porque está una sola piedra aquí entre dos grupos blancos. También hay más desarrollo en este tipo de pinzas que llega a ver, pero esta es una muy básica que es bueno checarlo. Por ejemplo, hay que puedes dudar un poco es dónde realizo yo el pinceo. Yo muchas veces me he equivocado
y lo he realizado aquí porque digo que lo tengo que cerrar. Pero en esta posición le doy pie a negro que juegue aquí y ahora negro se puede desarrollar hacia abajo. Entonces no es lo más correcto. En este caso, el pinceo se realiza en la misma línea en que se jugó la piedra para encerrarlo y a un lugar más separado. Entonces, ya que está así, negro intenta tomar la esquina de abajo de blanco. Aquí blanco bloquea para que no se lleguen a conectar estas negras, porque aquel lugar que llegaría a tomar negro, si conecta ya es mucho más grande. Entonces, negro decide hacia abajo. Porque hay que recordar que en este punto, la piedra blanca, las piedras negras tienen fuerza en las dos esquinas que están al lado de la piedra blanca. Si hubiera sido una entrada con dos piedras negras de un lado y dos blancas del otro, negro solo podría haber intentado esta forma de unir sus piedras hacia el lado que tiene la mayoría de piedras negras. Entonces, aquí, algo común que pueden llegar a hacer es hacer este tipo de corte para evitar que las piedras negras avancen más. Pero entonces se desarrolla una pelea no tan buena, donde, por ejemplo, aquí las negras ya se pueden conectar. Entonces, lo mejor es extender un poco más. Negro, ahora sí, golpea hacia abajo. Blanco cierra. Blanco bloquea. Negro tiene que bloquear aquí porque si no hace una tarea en segunda línea. Y blanco igualmente, para que no la separe. Aquí en este punto ya quedó blanco hacia abajo y negro con la esquina superior. Entonces, negro quiere tener cierta conectividad hacia la derecha. Aquí todavía se puede desarrollar muchas más jugadas hacia adelante, pero con blanco extendiéndose más hacia abajo, termina el yoseki. Ok, vamos a ver uno más de estos, sencillitos. Ese va a ser, en este caso, va a empezar con negro protegiendo su esquina, con un shimari. Entonces, negro protege, blanco no va a atacar desde esta piedra superior. ¿Por qué? Porque ya está negro. Si ataca desde la que tiene hacia abajo, está mucho más libre. Y siempre es mejor jugar hacia donde tiene cierta libertad. Entonces, por ejemplo, en este caso está hacia la izquierda y la derecha. Entonces, blanco tomó el punto 3-3, que es el punto de territorio, si recordamos. Entonces, negro va a intentar evitar que se extienda hacia abajo, porque si no se puede llegar a ser mucho más fuerte y a tener mucho más territorio. Entonces, lo va a comprimir hacia la esquina. En este caso, lo delimita para que se quede la esquina y tratar negro de tomar hacia otro lado. Blanco extiende, y este es un yoseki muy común para hacer invasiones en las esquinas, precisamente porque la invasión es muy común que sea en el punto 3-3. Entonces, este sería muy bueno que lo recordaran. Entonces, aquí está blanco, se extiende, negro bloquea, y aquí hay que pensar, pues, blanco, ¿de qué lado juega? Normalmente, cuando tú haces una invasión, no vas a crecer linealmente, porque no te va a dar suficiente territorio o espacio para poder hacer los dos ojos y que sea realmente una invasión exitosa. Entonces, va a ser en diagonal, que va a ser, la ampliación de las piedras blancas. En este caso, podrían pensar que podría ser hacia el punto P18, pero el yoseki nos dice que es mejor jugar antes el de S16. ¿Por qué? Porque es un punto más importante. Entonces, aquí negro bloquea. Aquí blanco forzosamente tiene que tomar este punto para poder llegar a que el grupo viva. Negro puede presionar, blanco bloquea, puede comer y aquí se desarrolla un con que al jugarlo y ganarlo blanco termina viviendo y siendo una invasión exitosa. Entonces vimos 6 yosekis aquí y lo que es importante recordar es que estos son una guía de cómo
se van desarrollando las ciertas jugadas, ni siquiera las partidas, pero todos estos dependen del entorno y cómo uno vaya jugando. Entonces yo termino por aquí la sección que me falta, y le dejo a Emil la palabra. Excelente, Rebe, muchas gracias por compartirnos esos yosekis. Y si notamos, los yosekis que Rebe nos presentó son yosekis muy sencillos, son secuencias de 3 o 4 jugadas de cada lado, donde los jugadores obtienen por lo general beneficio, uno en una dirección y el otro en otra dirección. En estos básicamente cada quien obtiene territorio, y hay otros yosekis con otro tipo de intenciones. Y pues bueno, yo voy a, antes de seguirles platicando acerca de los yosekis, quiero hacer un pequeño, una pequeña cápsula cultural, y para eso les quiero presentar esta nota. El día de hoy, nuestros compañeros de Deportivas nos hicieron favor de publicar una nota acerca de los universitarios que aspiran al título en el certamen de Go, que es el 8º torneo mexicano de Go por Internet. Y bueno, los invitamos a que visiten esta nota en Gaceta UNAM o en la página de Deportivas. Y de hecho, aquí hay uno de nuestros compañeros, Oliver Mendieta, de la Facultad de Ingeniería, jugando en Pandanet, que es un servidor que también utilizamos mucho para jugar. Y pues bueno, simplemente para compartirles esto de que ustedes también podrían estar como Oliver, jugando, compitiendo y aprendiendo más acerca de este juego. Para que se animen, nos envíen un mensaje a Taller de Go UNAM. Recuerden que en Facebook nos puedes encontrar como Taller de Go UNAM, y con mucho gusto podemos compartirles información, tips y más cosas como las clases que está dando Rebe, para que ustedes puedan seguir aprendiendo sobre esta disciplina milenaria. Y pues bueno, ahora sí me paso entonces a los yosekis, regresando al tema de esta transmisión. Déjenme, hago un poquito más grande esta ventana para que podamos tenerlo en una complejidad, más bien en un tamaño óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, Rebe, ahorita nos estuvo platicando un poquito acerca de esta pinza. Normalmente cuando negro tiene un hoshi, el hoshi es el punto este estrella, donde está el puntito este grueso marcado. Es muy común en la apertura abrir con un hoshi. Blanco hace el que Rebe estuvo diciendo, el kakari. Kakari quiere decir aproximación. Te aproximas a la piedra del rival para evitar que el rival se desarrolle en esa dirección. Y Rebe nos mostró ahorita un yoseki en el que negro te pinza. Como dice, es la pinza porque blanco queda entre dos piedras negras. Y el yoseki más sencillo ante esta situación es el de invasión directa en la esquina. Negro bloquea, blanco extiende, negro extiende, blanco busca conectar por abajo, negro lo evita con esta secuencia y después blanco brinca. Entonces, este es el yoseki más fácil que hay ante la pinza. Sin embargo, hay más variantes, hay muchas más variantes. Y la variante que yo les quiero compartir ahorita es, perdón, después de la pinza que hace negro, vamos a jugar una doble aproximación, ¿de acuerdo? La doble aproximación es una estrategia de alto nivel, tiene muchas complicaciones, entonces no es tan fácil jugar, pero seguramente, o espero yo que después de lo que les platique en esta secuencia, ustedes se atrevan a jugar esta doble aproximación cuando negro les haga la pinza, o en general cuando tengan la oportunidad de hacer una doble aproximación, háganla. Es muy buen ataque a la piedra de negra de la esquina. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, ante esta doble aproximación, negro va a intentar conectar sus piezas, va a intentar generar una conexión. La conexión en el Go es muy importante. ¿Y con qué piedra ustedes creen que podría negro conectar aquí la pieza de D16 y la de C12? No sé si alguien tenga alguna idea de con qué piedra podría ser la conexión. Ok, entonces miren, se las voy a decir, la conexión simplemente es como en estos, ¿se acuerdan los libros para colorear donde tenías que unir puntos para ir formando una figura? Básicamente en el Go es lo mismo. Imagínate, tienes los dos puntos y quieres conectarlos, entonces la piedra negra es esta de aquí, D14, que básicamente es recargártele al oponente
para intentar generar una conexión y de alguna manera intentar capturar esta piedra blanca que está en C3. Entonces, una secuencia muy conocida ante este recargón es que Blanco va a jugar el Jane. Va a jugar este Jane en D13, intentando escapar de alguna manera. Y pues bueno, todos sabemos que pues, no queremos dejar escapar a Blanco. Entonces, naturalmente, el negro lo que tiene que hacer aquí es cortar. Cortar al rival. Entonces, ahí si vemos, la posición no se ve muy bien para Blanco. Pareciera que Blanco está en problemas después de ese corte. Sin embargo, el Blanco tiene un recurso muy interesante, que es este, en inglés le dicen attach, que es como embarrártele al oponente en D17. Y lo más seguro para negro es simplemente anular la amenaza blanco jugando en C15. Y después de esta C15, que de alguna manera captura la piedra blanca de C14, blanco simplemente toma la esquina en C17. Entonces, este es otro yoseki que hay respecto a la pinza que le hace negro a la piedra blanca de C14. Esto realmente es un poquito mejor para blanco. Un poquito mejor porque blanco queda con una esquina muy sólida y posteriormente, o sea, negro aquí, digamos, juega en otro lado, toma una esquina o hace alguna otra jugada, blanco va a tener esta continuación, digamos, ya finalizado el yoseki, blanco tiene una continuación aquí en B14, negro, pues naturalmente quiere evitar que se conecten, porque si negro juega en otro lado, aquí blanco puede conectar sus piezas y no hay manera en la que negro pueda evitar esa conexión. Entonces negro tiene que evitar la conexión aquí en B15 y después blanco puede dar este atari en E14, a lo cual negro tiene que conectar y posteriormente blanco va a tener esta jugada de cierre de B16. Lo mismo, si negro juega en otro lado, blanco puede conectar sus piezas. Y si se fijan, este grupo negro está quedando aislado desde de aquí gracias a estas dos piedras de corte. Entonces, esta secuencia realmente no es tan buena para negro. Va a depender de... Los yosekis dependen mucho de lo que hay alrededor de esa esquina, ¿de acuerdo? Entonces, si bien el yoseki a nivel local es una secuencia muy bien definida, la decisión de qué rama del yoseki voy a tomar yo va a estar en función de qué es lo que haya alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, cuando blanco hace este attach en D17, pues si tú como negro dices, oye, pues yo no quiero darte la esquina, pues simplemente vamos a bloquear la esquina, ¿de acuerdo? Entonces negro dice, tú aquí no entras, mi hermano, esta es mi esquina y tú, chao. Pero entonces aquí es donde viene, blanco le va a sacar jugo a estas piedras que tienen C14 y D13, y entonces blanco va a empezar con un atari aquí en D14. Entonces, este es un yoseki bastante complicado realmente. Este yoseki puede hacer la diferencia en un torneo, por ejemplo. Si tú te sabes este yoseki y tu oponente no se lo sabe, ya vas a quedar bien de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, ante el atari de D14, pues negro tiene que extender, no tiene mucha opción. Y luego blanco da otra vez atari en C16. Obviamente, negro no tiene opción más que salvar su piedra. Y posteriormente, blanco intenta partir la posición de negro con la jugada de E15. Aquí, pues, digamos, negro da atari. Es algo natural evitar que te partan. Intentando negro conectar toda su posición. Blanco conecta y, pues, aquí el negro tiene que conectar en F16 para evitar que le capturen las dos piedras que están en E16 y D16. Si negro jugara en otro lado, blanco aquí captura dos piedras negras. No es posible para negro salvarlas. Y entonces blanco quedaría con una esquina realmente terrorífica, gigante. Negro no queda fuerte, tiene debilidades. Aquí en estas dos piedras negras de E14 quedan muy fuertes. Entonces blanco no se puede criar, negro no se puede dar ese lujo. Entonces tiene que conectar aquí. ¿De acuerdo? Y después blanco va a dar este atari. Entonces, una cosa importante que no hemos mencionado acerca de los yosekis es, los yosekis no se trata de memorizar la secuencia, de aprenderte las secuencias
así tengo aquí mi libro y me aprendo las secuencias de Yoseki y ya me vuelvo bueno. Los Yoseki se tratan de pensar, de razonar por qué las jugadas son importantes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes estén aprendiendo Yosekis, todo aquel jugador de Go que aspire a tener un nivel competitivo tiene que aprender Yosekis, pero no se los aprendan por aprendértelo, por aprenderte la secuencia y decir, ah, yo me sé 20.000 Yosekis y me sé cada una de las secuencias. Es entender el porqué de las jugadas, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante en un Yoseki. De hecho, hay un jugador muy fuerte que se llama Chochi-kun. Chochi-kun fue una estrella del Go en su momento en Japón. Él de hecho es coreano, pero juega en Japón. Y Chochi-kun, él lo que decía es, apréndete todos los Yosekis y luego olvídate de ellos. Entonces, esta frase de Chochi-kun, o este proverbio inclusive que podríamos considerar, va en ese sentido de que los Yosekis no se trata de aprenderte las secuencias, sino de entender el porqué de cada jugada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, regresando un poquito a esta secuencia que estamos estudiando, después de este Atari, me están dando Atari, pues es como no tengo opción más que salvar. Y posteriormente negro conecta aquí en E17. Entonces, después de esta conexión en E17, negro tiene un problema muy grande, que es este grupo que tiene en L, que está en la línea 16, está a punto de morir en una escalera. Digamos, si negro intentase ahorita activar la piedra de C17 que quedó en la esquina, blanco puede aquí capturar en escalera al grupo negro. Ya hemos hablado un poquito de las escaleras. Entonces, no hay forma de que negro salga de este Atari. Entonces, no es momento aún para que negro active la piedra de C17. Negro tiene que jugar algo para defender. Por lo general, juega este brinquito. Y en este momento, ahora sí, blanco tiene que atacar a la piedra de C17, le da un Atari, negro extiende y blanco presiona a la piedra de C17, ahora que ya son dos piedras. Y después de esto, es muy común que negro juegue este Hane. Este Hane es Sente. Sente, ¿qué significa Sente? Sente significa no te puedo ignorar tu jugada, no puedo jugar en otro lado. No puedo decir, ah, me jugaste ahí, yo juego en otro lado porque me dan Atari mortal a estas tres. Y si me matan a estas tres, perdón, estas no son tres, estas son cinco. Me dan Atari mortal a estas cinco y no puedo darme el lujo de que se me mueran esas cinco porque se me cae en la esquina. Entonces, blanco tiene que defender, por lo general defiende bloqueando. Negro puede dar este Atari, a lo cual blanco tiene que conectar y después negro ahora sí bloquea estas tres. Esta jugada nuevamente es Sente, porque si yo juego en otro lado, entonces negro puede venir y matarme estas cuatro piedras que tengo aquí. Eso no lo quiero, no quiero que suceda. Por lo tanto, blanco tiene que defender de alguna forma. La forma más simple de defender es aniquilo la amenaza que hay ahí con un Atari directo, pero por lo general blanco va a jugar este Hane en G18. Y después negro va a bloquear aquí y blanco va a conectar. Entonces, de esta manera, el blanco aumenta su territorio lo más posible. Ya la amenaza de negro no existe porque cuando negro da la vuelta y blanco bloquea, negro no puede dar Atari de esta manera porque es auto-Atari. Y tampoco puede amenazar esta porque realmente, aunque negro, blanco juegue en otro lado, este Atari de negro es auto-Atari también. Entonces, no hay forma ya de que estas negras puedan atacar al grupo blanco. Entonces, después de F19, aquí pareciera que el Yoseki llegó a su fin, pero ojo, aquí hay todavía dos piedras blancas que están cortando a los grupos negros. Entonces, un jugador fuerte va a añadir una piedra más aquí. Probablemente pueda ser comer esta piedra. O en mi libro de Yosekis que yo he estudiado, dice que negro extiende aquí sólido como para generar fuerza e irradiar con más amplitud el resto del tablero. Si negro omite esta captura o esta extensión, posteriormente el blanco podría, digamos, extender aquí, y esto va a ser un problema porque esta jugada blanca está amenazando a este grupo negro y a este grupo negro.
Entonces, esto va a ser un problema muy fuerte. Yo les puedo decir una cosa, acá entre nos, es, yo siempre busco jugar este Yoseki y casi ninguno de mis oponentes captura esta piedra blanca, y cuando saco esta piedra blanca es prácticamente una victoria segura para mí. Entonces, esa es la ventaja de conocer Yosekis. Cuando tú tienes un bagaje de Yosekis amplio y tu oponente no tiene tanto conocimiento, cuando en una jugada se te vaya, ahí tú te vas a poder ganar la ventaja, ¿de acuerdo? Y si bien pareciera que el Yoseki es un, una secuencia a nivel local, si se fijan, yo después que hago esta, déjenme ver, aquí tengo que poner herramienta a mover, el negro juega en otro lado, con esta realmente la lucha se va a empezar a extender por todo el resto del tablero, y si tú sales victorioso de esta lucha, la ventaja que tengas va a ser muy importante, a pesar de que en principio pareciera que solo es una esquina la que está en disputa, ¿de acuerdo? Entonces, miren, a ver, ¿qué podría hacer aquí el negro? El negro podría tal vez extender estas dos piedras para evitar este tipo de jane, que va a ser muy incómodo. Entonces, negro extiende aquí, y cuando blanco extiende otra vez, blanco, digamos, si negro vuelve a extender, blanco puede capturar estas tres piedras en escalera. Aquí, esto es una escalera que, si se fijan, pues va a llevar aquí hasta, va a llegar como por aquí, y aquí voy a terminar matando al negro. Y si el negro decide defender esta piedra, por ejemplo, con este Atari, blanco va a poder ganar cierta iniciativa dando este jane. Porque aunque negro te corte aquí, por decir algo como esto, o si él te quiere intentar capturar el negro, le va a ser imposible capturarte porque no tienes suficientes libertades acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poquito de la importancia de completar aquí este Yoseki con una captura de negro en... espérenme, aquí tengo que regresar una más. Una captura de negro en D12 es una jugada limpia. No deja ningún allí, aparentemente. O también con la extensión de E12, ¿de acuerdo? He visto algunos jugadores que hacen este Atari. Creo que también es jugable, pero lo más sólido es eliminar el allí de la piedra de D13, ya sea capturando o extendiendo de tal forma que esta piedra blanca no pueda escapar, ¿de acuerdo? Entonces, este Yoseki es un Yoseki clásico de doble aproximación. Entonces, cuando tengan la oportunidad de hacerle una doble aproximación a su oponente, háganla, no pierdan la oportunidad. Y si quieren, antes de pasar a un nuevo Yoseki, les voy a decir una jugada de truco. Este Yoseki tiene una jugada de truco, que es la siguiente. Miren, a mí no me gusta, digamos, si nos vamos a la secuencia final en la que... En esta secuencia final, a mí no me gusta cómo queda el negro de fuerte hacia afuera, porque básicamente negro bloqueó los dos flancos. Bloqueó el flanco arriba a la derecha, pero también bloqueó el flanco de a la izquierda hacia abajo. Entonces, esto a mí no me gusta. No me gusta que el negro bloquee los dos flancos. Entonces, una jugada de truco que hay en esta secuencia es, antes de venir a matar esta piedra de C17... es que blanco juegue H17. ¿Y por qué es una jugada de truco? Porque si ahora sí negro decide activar esta piedra, chequen la magia. Blanco va a dar este Atari. Negro tiene que ya sea comer o extender. Les recomiendo extender en este tipo de situaciones, porque si tú comes, este Atari es muy molesto. Tienes que conectar y quedas como con un bloque de piedras, así un montón de piedras hechas bola. Eso es lo peor que te puede ocurrir en la partida. Entonces, aquí, en este tipo de situaciones, mejor extiende para generar proyección. Y después blanco puede jugar este attach o este embarre a la piedra de H16. Y si te fijas, este grupo de L solo tiene dos libertades. Y si intenta escapar, que, por ejemplo, si intenta escapar con J16... Atari mortal al grupo de L, o si conecta,
Tú bloqueas aquí y el grupo de negro tiene solo dos libertades y tú acá abajo tienes tres libertades. Entonces tú puedes capturar este grupo de negro. Entonces esta jugada de H17 es un poco una jugada de truco. Creo que hay un castigo para esta jugada, pero la verdad yo no me lo sé. Yo siempre que la juego quedo bien. Entonces normalmente lo que el negro hace es va a dar este... wedge, utilizamos también términos en inglés porque son los que, digamos, la literatura de Go que a la que tenemos acceso está en inglés. Entonces el wedge es como meterse entre dos piedras del rival. Blanco va a dar el atari y luego va a venir a capturar esta piedra, ¿de acuerdo? Entonces se reduce un poquito a la secuencia anterior, pero si se fijan, a la hora que negro juega H18 y blanco defiende en F19, negro queda con dos puntos que defender, queda con el punto defender aquí, tiene que capturar esta piedra de D13, pero también tiene que capturar la piedra de H17. Entonces, en esta situación, negro queda en desventaja porque solo va a poder defender uno de esos dos flancos. Si negro come aquí, entonces blanco va a poder extender acá. O viceversa, si negro decide defender acá, blanco va a poder aquí extender, y entonces la esquina que originalmente nada más estaba confinada a la esquina, valga la redundancia, ahora está obteniendo extensión hacia la orilla superior, y esto va a ser muy bueno para blanco porque su esquina va a poder crecer. Aquí quedó la esquina, esta piedra negra de aquí prácticamente ya está muerta. Si negro quisiera sacarla, vamos a ver qué pasa si negro dice, no, yo no quiero morir ahí, yo me tengo que vivir. Blanco sube y está amenazando darle atari mortal a todo ese grupo negro. Si negro dice, yo saco mi grupo, pues atari mortal. Y eso va a estar fatal para el negro. Entonces, el negro ante esta tendría que defender de alguna manera. Y entonces blanco puede jugar Hane y estas dos piedras negras, se acabó su camino en esta partida, ¿de acuerdo? Entonces, esta jugada de truco, si alguien, alguno de los jugadores fuertes que siga la transmisión, nos pudiera decir cuál es la respuesta para negro, sería bueno. No estoy realmente del todo seguro cómo puede jugar negro para no quedar en esta posición. Casi seguramente hay una respuesta correcta, porque en mi libro de Yoseki dice que aquí el blanco tiene que venirse a defender acá. Pero hasta la fecha, yo en 15 años que llevo jugando en distintos torneos y certámenes, nunca he visto una buena respuesta. Entonces, por eso es que a mí como blanco me gusta tanto jugar esta doble aproximación y después este attach. Porque ya sea que te jueguen así o que te jueguen así, el blanco va a poder quedar con una buena posición, ¿de acuerdo? Entonces, otra opción que tiene el negro, que se ha también estudiado, es el attach del otro lado. Como a veces negro no queda muy bien en esto, negro puede jugar el recargón, también lo podemos llamar. Y esta secuencia también es popular hoy en día. A lo mejor aquí el negro termina cerrando para eliminar el agi. Y si bien negro también queda con un terreno nada despreciable, aquí todo esto se vuelve territorio de negro, blanco queda con el sente. Quiere decir, blanco tiene el turno y el turno es muy grande en este momento. Puede venir y tomar una de las esquinas vacías o puede jugar en otro de los lados importantes que hay en el tablero. Recuerden que esto, si bien lo estamos analizando a nivel local, siempre la decisión que tú tomes de Yoseki tiene que tomarse en cuenta con lo que está pasando a nivel global, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene el Go. Que cosas locales y cosas globales están conectadas, entonces tenemos que tomar en consideración ambas posiciones, ¿de acuerdo? Ok, entonces este fue un Yoseki muy complicado. Si se lo aprendieron o si lograron asimilar un poco del porqué de las jugadas, ya llevan algo de gane. Ahorita quiero platicarles acerca de un Yoseki sencillito, que es, por ejemplo, que negro vamos a colocarnos en D17. Bueno, les voy a enseñar una variante sencilla y una variante complicada, ¿les parece? Y después de que esta jugada de 3-4, que era la que Rebe nos decía, es 3 en la dirección vertical, 4 en la dirección horizontal, esta jugada se llama Komoku.
El Komoku es también una jugada de apertura por excelencia. Y como habíamos platicado en muchas transmisiones, lo que uno quiere hacer después de jugar las cuatro esquinas es hacer un Shimari. El Shimari es una muy buena jugada porque con dos piedras tú ya estás cerrando toda una esquina. Prácticamente todos estos puntos podríamos decir que ya son territorio de negro. Y entonces el blanco lo que quisiera hacer en una situación así es evitar que el negro haga el Shimari. Entonces, para evitar el Shimari, lo que negro puede hacer es lo que blanco puede hacer para evitar el Shimari es aproximarse en D15. Digamos, la mera mera buena para evitar el Shimari es ponte donde él haría el Shimari, ¿no? C15. Cuando tú te pones ahí, ya no hay forma de que él vaya a hacer el Shimari porque tú acabas de ocupar la posición que él quería tomar. Entonces, ahí ya no lo va a hacer. Sin embargo, hoy en día también se acostumbra a jugar D15. Y D15 le va a permitir a negro capturar la esquina, pero blanco también va a ganar algo. Entonces, el yoseki que les quiero presentar ahorita es, después de D15, negro va a jugar el attach aquí en C15, intentando llevarse la esquina. Y lo más natural en este tipo de posición es que blanco defienda o bloquee para que negro no avance más. Negro va a extender de regreso, va a conectar sus piezas. Aquí, ¿cuál creen que sea la buena? Correcto, la buena aquí es que blanco conecte su posición, ¿de acuerdo? Blanco tiene que unir sus fuerzas para poder estar fuerte y enfrentar lo que venga. Y es muy común que aquí negro brinque. Y entonces, si nos podemos dar cuenta, aquí el territorio que negro está obteniendo es un territorio muy bueno. Son muchos puntos los que negro está obteniendo con este yoseki. No, son, a ver, aquí son 6, 12, 15, 19 puntos con 4 piedras. Esa es una muy buena eficiencia de tus piedras. Y después lo que blanco va a hacer es se va a extender sobre la orilla hacia el lado que tiene abierto, ¿de acuerdo? Y entonces aquí el territorio que podríamos decir que es de blanco son estos cuantos, podríamos decir que tiene 11 puntos. Si bien es un poquito menos, también tenemos que tener en cuenta que la esquina era originalmente de negro. Entonces, para blanco este resultado es muy aceptable. También, como les decía, depende de lo que esté en el resto del tablero, blanco también podría pensar en hacer una jugada alta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si aquí blanco tuviera, por decir algo, una piedra blanca aquí, a blanco le convendría jugar una piedra alta en D10, porque si tú juegas aquí una piedra baja, tu territorio está quedando muy chaparrito. Tu territorio está quedando todo, está en tercera línea, y si tú aspiras a que tu territorio crezca, es como los rascacielos, tienes que darles volumen hacia arriba, necesitas tener un balance de piedras entre tercera y cuarta línea. Entonces, aquí lo ideal sería que el blanco haga una jugada alta, y entonces así hay un balance entre piedras de tercera línea, que es la de C4, y la de D10, ¿de acuerdo? Hay un balance, y esto proyecta un territorio bastante bueno. Todos estos puntos aquí y los de abajo, hacia la orilla, tienen prospecto de volverse territorio de blanco. Entonces, esto sería muy bueno para blanco. Entonces, lo que les digo es que los yosekis no hay que jugarlos a ciegas. Tenemos que jugarlos en relación a lo que está ocurriendo en todo el tablero. Y pues bueno, ya para terminar con esta transmisión y para que Rebe también nos platique un poco del evento que estamos organizando, para que ustedes se puedan animar a participar, quiero terminar con una secuencia un poquito más difícil. A veces blanco no quiere que negro termine con esa esquina tan grande. Entonces blanco va a jugar este recargón, que se ve un poco raro. Entonces negro evidentemente tiene que bloquear para evitar que lo corten. Aquí negro no puede jugar algo así, porque entonces blanco da la vuelta y divide la posición negra, lo cual es malísimo, no queremos que nos dividan. Negro tampoco puede jugar así porque blanco empuja y cuando negro conecta te dan atari, y si extiendes te dan atari en segunda línea y nuevamente están dividiendo tus piedras, lo cual no queremos que suceda.
Entonces, negro tiene que conectar de esta manera, sólido, bloqueando. Y luego blanco va a jugar este jane, perdón, para evitar que el negro se desarrolle en esa dirección como quedaba en la otra variante. Déjenme ver si por aquí tengo la otra variante. Exacto. En esta otra variante, si quieren, dejen quito los cuadritos para que no nos genere ruido visual. Entonces, en esta otra variante, el negro queda con una extensión muy positiva hacia arriba a la derecha. Y entonces, en esta otra variante, blanco, déjenme ver dónde estaba. Ya no sé dónde quedó mi otra variante. Déjenme entonces, la repito, era que blanco iba a jugar aquí, ¿verdad? Negro va a bloquear y blanco va a jugar este jane para evitar que negro se desarrolle para allá. Entonces, negro dice, si tú me evitas que me desarrolle para acá, pues me desarrollo hacia el otro lado. Y esta variante, de hecho, este yoseki tiene un nombre, este se llama el yoseki avalancha, avalancha pequeño, porque hay una avalancha grande. La verdad, no sé por qué se llama yoseki avalancha. No sé cuál sea exactamente la geometría que identifican para decir la avalancha, pero bueno, es el nombre que ha tenido a través de los siglos. Este es un yoseki bastante antiguo. Y después, blanco va a dar este atari, negro va a extender, y blanco va a extender hacia acá. Entonces, este yoseki también es complicado. Por eso les dije que les iba a decir una variante fácil y una variante complicada, porque aquí blanco con esta extensión está amenazando estas dos piedras con una jugada blanca, digamos, aquí. Esas dos piedras quedarían muertas, pero también está amenazando estas dos piedras de acá, porque una jugada blanca en esta posición sería muy peligrosa. Entonces, por lo general, el negro lo que va a hacer es va a defender estas dos piedras, y blanco no puede cortar aquí todavía, porque negro lo puede capturar en escalera. Aquí, digamos, aquí hay una escalera. Entonces, blanco tiene que esperar un poquito. Blanco, después de esta vuelta, tiene que fortalecer estas dos. Y aquí es donde se da un yoseki muy interesante, que es negro datari. Ahora sí, blanco corta. Blanco corta, negro come. Blanco datari. Negro da doble atari. Blanco no puede comer aquí porque te dan un atari aquí horrible. Entonces, blanco tiene que salir dando atari también. Negro captura y blanco captura. ¿De acuerdo? Entonces, esta es, digamos, una de las variantes más fáciles que hay del yoseki avalancha. Hay muchas variantes del yoseki avalancha. Realmente, no me las sé todas ni de cerca, pero me sé algunas y me defiendo cuando me hacen una variante. Eso es importante, de conocer distintas variantes, para que cuando me jueguen algo diferente, no diga, chin, yo ya no me supe esa variante, esa no la estudié en mi libro, ya me morí. Bueno, no quiero entonces ya prolongarme mucho más. Creo que vimos yoseki sencillos con Rebe, vimos yosekis complicados. Yo también quise mostrarles un yoseki sencillo para que vean que no todo es caos y confusión. Y pues bueno, le doy la palabra a Rebe y con eso nos estaríamos despidiendo el día de hoy. Muy bien, gracias a mí. Bueno, para acabar, yo les comento un poco de lo que estamos planeando. Para este octubre, el año pasado, hace un año, nosotros habíamos realizado un pequeño torneo que se realizó con sede de la Facultad de Ciencias, pero que estuvo abierto a varios participantes de toda la UNAM. Entonces, lo estamos volviendo a plantear hoy, otra vez, durante este octubre, para que puedan inscribirse y participar en él. Aún estamos redactando un poco la convocatoria, pero en cuanto las tengamos, se las presentamos junto con la liga donde pueden hacer el registro. Es un poco para mantener la tradición, ya que apenas sería la segunda edición de este, digamos, pequeño torneo que estamos organizando por parte del taller. Y pues esperamos con mucho gusto poder brindarles una experiencia más a cómo es la modalidad en torneos y también pues lo mucho que ganas a jugar con personas que están de distintos niveles. Entonces es una experiencia muy padre que tenemos con mucho cariño del taller, porque les digo que apenas es la segunda edición. Entonces pues esperamos que nos acompañen. Lo más seguro es que durante esta semana tengamos terminada la convocatoria y a más tardar la siguiente ya esté todo el material disponible para que puedan registrarse. Entonces,
Si tienen cualquier duda o cosa, nos pueden escribir directamente al taller. Ya ha habido algunas personas que nos han preguntado por él y se les ha dado ese spoiler desde antes. Entonces es importante que si quieren más información nos escriban. También si no están muy acostumbrados al Facebook, tenemos nuestra dirección de correo donde también nos pueden escribir. Ok, bueno, estamos entonces terminando. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Adiós.